Hacia las 8 de la noche, una alerta de incendio dada a conocer por la comunidad de Patio Bonito movilizó a unidades de bomberos hasta el sitio para controlar la conflagración que se originaba desde el relleno sanitario de Rediva, sitio de disposición de los residuos sólidos de Barranca Bermeja. Bueno, ayer hacia las 8 de la noche nos reportan de un incendio en el relleno sanitario de Rediva. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con 3 suboficiales. Al llegar al sitio nos dan un reporte de un incendio pequeño, el cual comienzan a realizar las maniobras de extinción. En total se quema más o menos unos 25 a 35 metros en una de las celdas transitorias de este relleno sanitario. Afortunadamente se contó en el sitio también con una retroexcavadora, el cual ayudó a hacer un orificio pequeño para verificar que no estuviera el incendio internamente quemándose. Subterráneamente, afortunadamente, nosotros lo pudimos extinguir rápidamente gracias a la llamada del personal de Rediva de este relleno sanitario. Tal y como lo indica el comandante de bomberos, la atención fue oportuna y pudo ser controlada, lo cual evitó un incendio de gran magnitud en el lugar, al tratarse de una conflagración originada desde el interior de la basura. Sin embargo, el capitán Alexander Díaz asegura que no tiene aún un reporte oficial que determine las causas de dicho incendio. No, nosotros no podemos en sí precisar las posibles causas del incendio. Lo que sí podemos decir es que los vapores que generan la descomposición de esta basura es lo que hace que el fuego se mantenga. Afortunadamente no fue un incendio subterráneo, porque estuviéramos trabajando todavía en este momento allí. Afortunadamente fue algo muy pequeño, donde sí estuvimos como institución prestos a que el personal que iba nos diera un reporte claro y preciso, y fue lo que se generó en este sitio. Hacia las 11 de la noche la situación estaba controlada en el lugar y el peligro había cesado gracias a bomberos voluntarios.